Y en más información, el pasado martes, la joven Karen López sufrió un accidente automovilístico. Esto en la colonia Eduardo Guerra de Torreón. A tres días de este percance, ella y los dos niños con los que viajaba no han sido atendidos, ya que el responsable, ¿qué cree? Pues simplemente no quiere hacerse cargo de los daños. Vamos a ver esta historia. Karen López fue víctima de un accidente automovilístico ocurrido la mañana del martes en la colonia Eduardo Guerra de la ciudad de Torreón. La mujer pide ayuda a las autoridades, pues asegura que el responsable del accidente no se ha hecho cargo de los gastos médicos y tampoco de la reparación del daño que dejó prácticamente inservible su vehículo. Según relata, luego de que ocurriera el accidente, ella fue trasladada a la clínica 16 del Seguro Social con lesiones, mientras que los dos menores de 8 años que viajaban con ella fueron revisados por un médico legista del Tribunal de Justicia Municipal. Los paramédicos de la Cruz Roja prácticamente fueron y me aventaron a la 16 porque así fue como me dejaron. Ni siquiera me entregaron como era ahí en la clínica. Se tardan en brindarme la ayuda médica también ahí, como hasta las 11 de la mañana aproximadamente. Me dan las radiografías y todo, me dicen lo que tengo y pues prácticamente eres de un choque, bye. Se lavan las manos porque pues no hay responsabilidad de ellos. Ese mismo día, en la noche, fue citada por representantes legal de la aseguradora de los responsables en los tribunales municipales. Sin embargo, estos la condicionaron para brindarle un pase médico a cambio de que ella le otorgara el perdón al responsable. Tras negarse a esta propuesta, Karen no ha recibido la mínima atención, pese a ser la afectada del accidente. Ya el día siguiente, ayer que nos ponemos otra vez en contacto y todo, le digo, vamos a hacer un convenio, yo te otorgo tu perdón, pero tú me das la atención médica y de mi vehículo al 100% y después te otorgo tu perdón. Me dice, no, así no es. Y aparte dijo, yo no tengo tu tiempo, porque mi obligación es contigo, es con mi cliente. Pues más que nada que tenga responsabilidad, ¿verdad? Porque yo traía menores, él traía una menor y aún así no fue para poderse poner en contacto conmigo y más que nada ver si estábamos bien. Y pues que tenga responsabilidad porque ahí ahora sí va la seguridad que dice que tenemos en Uber, ¿dónde está la seguridad? Si va con un teléfono en mano puede causar accidentes. Es importante mencionar que este hecho ocurrió la mañana del martes cerca de las 8 de la mañana en la intersección de la calle I y la avenida Tercera en la colonia Eduardo Guerra. El responsable fue identificado como Adolfo Pérez, que además es conductor de la plataforma digital Uber. Con imágenes de Cristian Ortega, informó para Telediario Edna Juárez.